Gloria al Señor para siempre. Amado, Dios le bendiga de manera muy hermoso y poderoso en esta tarde muy, muy maravilloso. Una tarde llena de energía de Dios. Una tarde llena, aleluya, de revelación de Dios. Por eso, amado mío, yo aprovecho en esta hora saludar la presencia del Espíritu Santo que está aquí ahora en este lugar, aleluya, para siempre, porque normalmente se siente, aleluya, se siente la presencia de Dios en este lugar, aleluya, se siente la presencia de Dios, se siente el ambiente, aleluya, de gloria de Dios. Así que, amado, un abrazo muy, muy grandote en esta tarde maravilloso, que el Señor de paz, el Dios de toda misericordia, puede bendecir su vida en esta hora muy, muy, muy grandote. Aprovechamos a saludar la iglesia altar de Dios. Que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, aleluya, que está conectando por vía de Facebook, de YouTube. Que la paz y la misericordia de Dios te alcanza donde quiera que se encuentra. Aleluya. Amado, Dios le bendiga una vez más. En todo lugar donde que se encuentra, Dios de Israel te bendiga de manera poderoso y muy, muy maravilloso. En esta tarde, amado mío, queremos compartir, aleluya, una palabra de Dios con todos ustedes. Aleluya, ese momento es un momento que estamos compartiendo, aleluya, con todo aquello que tiene facultad, que tiene habilidad, que tiene, aleluya, capacidad de escuchar, aleluya, el idioma español. Así que Dios te bendiga de manera muy, muy poderoso. Dios bendiga a la hermana, aleluya, la esposa de hermano Isaac, que la paz sea contigo, y Dios bendiga a todos ustedes fielmente, que siempre sigue, aleluya, nuestro programa Una Voz Profética en el Desierto. Acuérdate siempre que Una Voz Profética en el Desierto es un ministerio, aleluya, que está trabajando dentro del ministerio Obedeciendo al Verbo, Iglesia Altar de Dios. Así que Dios de paz te bendiga de manera muy, muy poderoso. Aleluya. Vamos a orar porque traemos una palabra de paz, una palabra de restauración, una palabra de salvación, una palabra que puede transicionar su vida y llevar a otro nivel, aleluya, de gloria, a otro nivel maravilloso, a otro nivel poderoso en Dios. Vamos a orar, amado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Estamos convencidos que tú, Él es nuestro Dios. Estamos convencidos que tu Hijo Jesucristo fue asesinado y resucitó después de 3 días. Aleluya. Eso estamos convencidos. Por eso, Dios amado, en esta hora te damos gracia. Te damos gracia. Te damos mil gracias, porque, aleluya,
Usted ha dado la oportunidad a nuestra vida, gloria a Dios para siempre, de vivir para ti y de proclamar su nombre en medio de esta generación. Gracias por tu amor, gracias por tu paz. En el nombre de Yeshua, Mashiach, el Hijo de Dios viviente, aquel que ha de venir pronto por su iglesia. Te oramos, te proramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Aleluya. Oh, maravilloso Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Amado, Dios le bendiga una vez más. Aleluya. A todos ustedes. Aleluya. Que tiene esa gran oportunidad de conectar en esta ola, en un momento muy importante para la iglesia. Aleluya. En esta tarde queremos leer. Aleluya. Queremos leer la escritura. Puedes buscar tu Biblia conmigo para que leemos juntos Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo, aleluya, 28 hasta el versículo 29. Vamos a leer dos versículos. Usted puede buscar su Biblia y así podemos leer juntos por la gracia y la misericordia de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 28 hasta el versículo 29. Dice así, siguiente manera. Aleluya. Dice así, siguiente manera. Ese versículo vamos a leer. Ese en el versículo 31 hasta el 32. Lucas 22, 31, 32. Dice así, siguiente manera. Después Jesús dijo a Simón: Simón, he aquí que Satanás está pidiendo zarandeado como al trigo. Pero yo he rogado por ti para que no falle tu fe, para que aun tú al tiempo de arrepienta fortalezca a tu hermano. Aleluya para siempre. Vamos a leer de nuevo, porque es una palabra muy maravillosa lo que vamos a tratar en esta hora. Lucas 22, versículo 31 hasta el versículo 32. Dice: después Jesús dijo a Simón: Simón, he aquí que Satanás está pidiendo zarandearlo como al trigo. Pero yo he rogado por ti para que no falle tu fe, para que aun tú al tiempo de arrepienta fortalezca a tu hermano. Aleluya para siempre. Amado poderoso en Dios de Israel, ¿qué le tratando con nuestra vida acerca de este tiempo que estamos viviendo? Aleluya. Por eso en esta tarde queremos compartir esa palabra que puede ayudar por toda la eternidad. Aleluya. Porque la palabra de Dios es vida para nosotros. Aleluya. Ustedes saben muy bien que Pedro había negado a Jesús tres veces. Ustedes saben que Pedro había negado a Jesús tres veces. Pero no es por nada, sino
es algo determinado. Escucha bien. Por eso en esta hora vamos a ver este tema. Escucha el tema. La prueba es para probar tu fidelidad. La prueba es para probar, escucha, es para aprobar tu fidelidad. La prueba es para aprobar tu fidelidad. Aleluya. Entonces, la prueba es para aprobar tu fidelidad. Amado, desde tiempo antiguo, Dios siempre ha usado mucho hombre en diferente temporaria, en diferente estilo, en diferente época. Aleluya. Pero todo aquel hombre ha demostrado a Dios su fidelidad a él. Aleluya. Todo aquel hombre en diferente época, en diferentes dispensaciones, en diferente temporaria, todo tenía una responsabilidad de demostrar a Dios su fidelidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, usted y yo debemos demostrar a Dios nuestra fidelidad a Él, o nuestra fidelidad a Él. Debemos demostrar a Dios la fidelidad, nosotros debemos demostrar a Dios lo que se llama fidelidad a Él, fidelidad a Él. Por eso, la prueba es para aprobar que si somos fiel a Dios o no. Aleluya. La prueba es para comprobar si somos fiel a Dios o no. Por eso la fidelidad es muy importante en la vida cristiana. Aleluya. Por eso la prueba es para aprobar tu fidelidad. La prueba no es para matar. La prueba no es para destruir. La prueba es para formar carácter. La prueba, las dificultades, es para formar carácter en nosotros como hombre de Dios, como una mujer de Dios. Por ejemplo, cuando usted va a la municipalidad para sacar la licencia de conducir, cuando usted llega al momento para tener la licencia de conducir, entonces viene lo que se llama una prueba de práctica. ¡Aleluya! Una prueba de práctica para testificar que usted es un chofer. ¡Aleluya para siempre! ¡Oh, gloria a Dios! Cuando llega el punto de tomar la licencia, aleluya Dios para siempre, ahí viene una prueba para testificar, para aprobar normalmente que usted es un chofer, aleluya para siempre. Por eso, pueblo precioso, escucha bien, estoy hablando con personas que tienen fe en Dios. Estoy hablando con personas
que está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando con personas, aleluya, que tiene compromiso con el reino de Dios, que tiene compromiso con el reino de la luz. Ahora escucha bien. Vamos a leer, aleluya, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Oye lo que dice, amado mío. Para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, pues conocemos su ardides, o conocemos su altimaña. Pero aquí dice, conocemos su ardides. Ahora escucha bien. Normalmente Jesús había hablado con Pedro, aleluya, acerca que Satanás ha pedido para zarandearlo. Aleluya. La palabra zarandear significa que Satanás ha pedido para sacudir a Pedro. Él ha pedido para sacudir. Ah. Él ha pedido para sacudir a Pedro. Él ha pedido normalmente para sacudir la vida de Pedro, para sacudir su fe. Aleluya. Dice que Satanás ha pedido para zarandear como a el trigo. Usted sabe muy bien, alabado sea el Señor, que cuando uno limpia un trigo, para limpiar hay que sacudir. Para limpiar, aleluya, porque yo igual también, yo usaba eso en Haití. En Haití yo usaba, aleluya, cuando uno limpia el maíz, cuando uno limpia, aleluya, el trigo, usted trata de quitar la paja. Usted trata de quitar la paja del trigo. Aleluya, para siempre. Por eso la Biblia dice que Satanás ha pedido para zarandear, aleluya, como al trigo. La Biblia dice que Satanás ha pedido, aleluya, para sacudir como al trigo. Ahora escucha bien. Normalmente, todo aquel que es llamado para servir al Señor, todo aquel que es llamado para servir al Dios de Israel, debe sujetar a un procesamiento. Un procesamiento para demostrar que tu fe y tu fidelidad en Dios no es falso, sino es real. Aleluya. Por eso, amado pueblo precioso, hoy en día mucha alma, mucha gente está siendo descarriado en el momento de la prueba. Mucha gente se ha abandonado a Dios en el tiempo de la prueba. Si no hay prueba, entonces no hay un cristiano genuino. Si no hay dificultades, entonces no hay un cristiano genuino. Por eso es necesario que llegue la prueba. Y muchos de ustedes han salido corriendo en el momento de la prueba. Por eso hoy existe tanto persona charlatana dentro de la iglesia de Dios. Por eso hoy en día existe tanta falsedad de gente dentro de la iglesia de Dios, porque
persona ha salido corriendo en el momento de la prueba. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre poderoso Jesús. Ahora escucha bien. Dice que Satanás ha pedido para zarandear como hay de trigo. Aleluya. Ustedes que salí del campo saben muy bien cómo limpiar el trigo para sacar la paja. Por eso hoy en día la paja está sido cayendo por tierra y el trigo no va a quedar. Hoy en día la paja va a caer y el trigo va a permanecer. Hoy en día la paja va a caer por tierra, pero el trigo va a permanecer, porque el trigo es de Dios. El trigo no es falso, el trigo es real, pero la paja va a caer, porque Satanás ha pedido para zarandear. Satanás ha pedido para probar, para ver dónde llega. Satanás ha pedido para zarandear, para sacudir, aleluya, para saber si eres verdad o si eres mentira, si eres de verdad o si eres de mentira, aleluya, para siempre. Amado pueblo precioso, el evangelio no es para ñoñería. El evangelio es para soldado. Por eso el mismo Jesús decía, desde Juan el Bautista hasta ahora, aleluya, el reino de los cielos sufre violento y solo los valientes los arrebatará. Ahora escucha bien. Hay un momento de zarandear. Hay un momento de zarandear para aprobar tu fidelidad a Dios. Y cuando es aprobado por Dios, aleluya, para ver su fidelidad, ahí viene lo que se llama la bendición de Dios, se derrama. A su nombre gloria, a su nombre poderoso, a su nombre reino de Dios, a su nombre poderoso Dios de Israel. Ahora escucha bien. La Biblia habla, aleluya, en el libro de Efesios, capítulo 6, aleluya. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11. Oye lo que dice, pueblo precioso. Oye lo que dice. Él dice en Efesios, capítulo 6, versículo 11. Dice así, siguiente manera. Y vístense, aleluya, escucha bien. Y vístense de toda armadura de Dios, para que sea capaz de estar firme ante la estratagema del adversario. Dice la palabra de Dios, aleluya, debemos tomar toda la armadura de Dios para que podáis, para que podáis estar firme ante de la acechanza del diablo. Tomás, vístete, escucha bien, vístete de toda armadura de Dios, para que podáis firme delante de la acechanza del diablo. Entonces viene la acechanza del diablo para destruir. Viene la acechanza del enemigo para derribar, para destruir. Por eso, amado mío, mucho estaba con nosotros, pero ellos no permanece, porque ellos no era de nosotros. Si fuere de nosotros, ellos permanecerá con nosotros. Pero ellos se fueron de nosotros, porque ellos
no era de nosotros. Ahora, cuando la iglesia está en punto de ser arrebatado, viene lo que se llama tiempo de prueba. Ah, tiempo de prueba para saber si eres o no eres. Aleluya para siempre. Viene tiempo de prueba para saber si tú eres o no eres. Si él es de verdad o él es de mentira. Aleluya. Si eres de verdad o eres de cartón. Porque si tú eres de cartón, si tú eres de cartón, cualquier poca agüita que te cae sobre ti, entonces te vuelve la nada, te vuelve basura. A su nombre gloria. Si tú eres de mentira, aleluya, o si tú eres de cartón, aleluya, un tipo de evangelio de cartón, si tú eres típico de aquello evangelio, aleluya, o de mentira, de falsedad, de cartón, cualquier poquito de agua te cae sobre ti, entonces te volverá a nada. Pero si tú eres, aleluya, el cristiano de verdad, el genuino hombre de Dios, el genuino la mujer de Dios, tú permanecerás en Dios. Viene la prueba, viene el viento, aleluya, el viento sopla para salir corriendo, pero tú permanecerás. Cuando el viento sopla para derribar, entonces tú permanecerás en Dios. Porque él es de verdad, no él es de mentira. Hoy en día existe mucho hombre de mentira, mucha mujer de mentira. Por eso ellos comienzan, pero ellos salen corriendo. Ellos comienzan, pero salen oyendo. Ellos comienzan, pero se salen andando, porque son de mentira, no es de verdad. El que es de verdad se permanece la con Cristo. El que es de verdad vive con Cristo para siempre. Viene prueba, ellos están con Cristo. Viene la muerte, ellos están con Cristo. Viene la enfermedad, ellos están con Cristo. Viene, aleluya, momento escasez, ellos están con Cristo. Viene problemas, dificultades, ellos están con Cristo. Porque ellos no es de mentira, sino son de verdad. A su nombre gloria, a su nombre poderoso Jesús. Entonces escucha, amado mío, Jesús llamando a Pedro, él dice: Pedro, él dice: Simón, Satanás ha pedido para zarandear tu vida. Satanás ha pedido para sacudir su vida. Pero yo, está hablando Jesús, no yo, está hablando Jesucristo. Jesucristo llama a Simón. Él dice: Simón, Satanás está pidiendo para zarandear su vida. Satanás ha pidiendo para sacudir su vida. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falta. Aleluya. Una vez que se arrepiente, aleluya, él está diciendo: Simón, yo sé que tú me vas a negar. Jesús dice: Simón, yo sé que usted me vas a negar tres veces. Yo sé que usted vas a decir que tú no me conoces. Yo sé que vas a decir, aleluya, que tú no estabas conmigo. Tal vez por su boca o tal vez por su comportamiento. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falla. Aleluya. Yo sé que te vas a caer.
sido sacudido, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti para que tu fe no te falla. Aleluya. Oh, gloria a Dios para siempre. Oh, aleluya. Pero una vez que tu fe se ha firmado, una vez que se arrepiente, aleluya. Oh, siento el poder de Dios. Siento el poder de Dios aquí. Siento el poder de Dios. Escucha, amado mío, escucha. Escucha lo que dice acá. Lucas capítulo 22, versículo 32. Escucha bien. Dice, pero yo he rogado por ti para que no falle. Aleluya. Tu fe. Para que aún tú, al tiempo de arrepienta y fortalezca a tu hermano. Pedro, Jesús dice a Pedro, usted va a fallar. Aleluya. Usted te va a decir que usted no me conoce. Pero una vez que tú arrepientes después de esto, aleluya. Una vez que tú arrepientes después de esto, yo sé que usted va a decir que no me conoce. Yo sé que usted te va a negarme. Pero una vez que te arrepientes de esto, vete, fortalezca a tu hermano. Fortalezca a tu hermano para que tu hermano permanezca firme. Aleluya para siempre. Ahora escucha, pueblo precioso. Jesús dice a Pedro, Satanás ha pedido para zarandear. Satanás ha pedido para sacudir como el trigo. Como el trigo. Aleluya. Satanás ha pedido para zarandear como el trigo. Satanás ha pedido para zarandear como el trigo. Satanás ha pedido para zarandear como el trigo. Cuando la Biblia habla de zarandear, está hablando de sacudir. Cuando está hablando de sacudir, aleluya, está hablando de criba. Aleluya. Criba, ¿qué significa? Poner a prueba la fidelidad. Entonces, el enemigo viene para sacudir, viene para cribar. Aleluya, viene para sacudirte, viene para probar tu fe, viene para ver si tú eres la mujer de Dios, él viene para ver si tú eres hombre de Dios, él viene para ver si tú no eres de mentira, él viene para ver de verdad si tú eres convertido, él viene para ver si en verdad tú amas a Dios, él viene para ver si es verdad usted va a permanecer en la prueba, si no vas a salir corriendo, aleluya para siempre. Por eso, amado, yo vengo a decir que de Dios es el poder. Estamos en un tiempo de sacudimiento. Estamos en un tiempo de prueba. Por eso muchos salen corriendo. Aleluya. Por eso muchos salen huyendo. Muchos salen corriendo. Aleluya. Ahora estamos en el tiempo de prueba. Aleluya. Ahora estamos en el tiempo de prueba. Los soldados van a permanecer. Aleluya. Los soldados van a permanecer. Los soldados van a permanecer a Dios. Los soldados van a quedar con Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 28 a 29. Lucas 22, versículo 28 a 29. Oye lo que dice. Dice, ustedes son los que persistido conmigo en mi prueba. Ah, ustedes son lo que ha persistido conmigo en mi prueba. Tal como mi padre me prometió un reino, yo lo prometo. Aleluya. Tal como mi padre me asignó un reino, tal como mi padre me prometió un reino, así también yo lo prometo a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son aquellos que han persistido conmigo. Son los que han persistido conmigo. Ustedes son los que han permanecido conmigo. Prueba con prueba, usted está ahí conmigo. Oh, gloria a Dios para siempre. Yo amo a Dios.
Señor. Ustedes son aquellos que permanecen conmigo en mi prueba. Por cuando mi Padre me asigna un reino, yo también asigno un reino para vosotros. Porque ustedes son aquellos que persisten, que ha persistido conmigo. Ustedes son aquellos que ha permanecido conmigo. Ustedes son aquellos que ha quedado conmigo en mi prueba. Aleluya. Ustedes son aquellos que caminan conmigo con la cruz. ¡Ah! Ustedes son aquellos que caminan conmigo con la cruz. Ustedes son aquellos que andan conmigo con la cruz. Ustedes son aquellos que sufren conmigo. Aleluya. Por cuando ustedes permanecen conmigo, por cuando ustedes no han salido corriendo. Aleluya. Por cuando ustedes no han revelado como cobarde, ustedes han revelado como valiente. Entonces yo, aleluya, te prometió un reino. Amado, normalmente estamos en el tiempo final. Cuando se avanza los tiempos finales, entonces hombre va a salir corriendo. Hombre va a salir corriendo. Por eso tuve mucho anda predicando, pero de repente se fue al mundo. Por eso que tuve mucho estar dentro de la iglesia, de repente se fue al mundo. Por eso mucho estaba en la misión, de repente se fue al mundo. Por eso mucho estaba en la calle evangelizando, de repente se fue al mundo. Por eso tuve muchos pastores sedecaria, se fue al mundo. Por eso tuve muchos evangelistas sedecaria, se fue al mundo. Por eso tuve muchos apóstoles sedecaria, se fue al mundo. Por eso tuve muchos profetas sedecaria, se fue al mundo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Aleluya para siempre. Porque cuando llega el momento de prueba, para probar su fidelidad, para probar tu fidelidad a Dios, muchos salen corriendo, muchos salen huyendo. Así que, amado precioso, vamos a leer, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5. Aleluya. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 8. Oye lo que dice. Dice así, siguiente manera. Sea sobrio y estén alerta, porque su adversario, Satanás, anda como león huyente, buscando a quien devorar. Escucha bien. Sea sobrio y estar alerta, porque su adversario, acuérdate que usted tiene un adversario. El adversario no es el pastor, el adversario no es el miembro de la iglesia, el adversario no es el vecino, el adversario no es tu marido, el adversario no es, aleluya, su esposa. Su adversario es Satanás. Señor, lo reprende en esta noche. Señor, el Dios de Israel, lo reprendo. Aleluya, porque el adversario, aleluya, andando, huyendo como león. Aleluya, buscando a quien devorar. Aleluya, dice que sea sobrio y esté alerta. Debe estar alerta. Oh, cristiano genuino, no puede ser un hombre descuidado. Oh, cristiano genuino, no puede ser una mujer descuidado. Aleluya. Debe estar alerta. Alerta. Porque su adversario quiere matar. Debe estar alerta. Porque su adversario quiere destruir su familia. Su adversario quiere ver el mal. Su adversario quiere ver a usted en la discoteca tomando.
su adversario quiere ver a tu familia destruido. Su adversario quiere ver a su familia todo muerto. Su adversario no quiere saber algo bueno para ti. Quiere solo mal para su vida. Entonces, la Biblia dice que usted debe estar alerta. No con cristiano descuidado. No con hombre descuidado. Con hombre alerta. Que sabe que está en la guerra. Que sabe que su enemigo, el adversario, el diablo, anda acechando. Abasotala. Él anda acechando. Él anda chequeando. Viendo cómo puede destruir. Amasha. Él anda acechando para ver cómo te destruye. Ah, él anda acechando para ver cómo te pone lágrimas en tus ojos. Tu adversario anda acechando para ver cómo te hace llorar. Tu adversario anda acechando, aleluya, para siempre, para ver cómo te destruye tu hogar, cómo te destruye tu matrimonio. El diablo anda acechando para ver cómo él te pone en el pecado. El Satanás anda acechando su vida para ver cómo te arruina tu vida, para que te, aleluya, para ver cómo yo lo cae en pecado, cómo yo destruya a él, cómo yo lo saque de la presencia de Dios. Amado pueblo precioso, es muy importante. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús llamó a Pedro. Él dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandear. Satanás ha pedido para sacudir tu vida. Satanás ha pedido para zarandear, para sacudir su vida. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falla, para que tu fe no falla. Amado pueblo precioso, escucha bien. Este tiempo no es un tiempo de juguete. No. No hay tiempo para juguete. Los juguetes se caen por tierra. Los juguetes vas a vivir en el evangelio, aleluya, con un pie adelante y un pie afuera. Los cristianos, aleluya, cucaracha, aleluya, los cristianos que no tienen a Dios, los cristianos, aleluya, para siempre, que no sabe que está en batalla, que no sabe que está en una prueba tremendo, entonces vas a caminar sin esperanza, sin vida. Por eso el enemigo lo que él quiere es destruir su vida. Pero usted debe saber muy bien que Dios es el Todopoderoso que está ahí para ayudar. Pero para que Dios pueda ayudar, usted debe entender que está en una guerra. Usted está en una guerra espiritual. Una guerra donde que los demonios viven acechando a ti. Una guerra donde que enemigo vive acechando adelante, atrás, para ver cómo te destruye. Pero gracias a Dios, el poderoso de Israel está aquí para salvarnos. Él está aquí para restaurarnos. Él está aquí para darnos vida, paz en abundante. Ahora escucha bien, pueblo precioso. El enemigo
vino para zarandearnos. El enemigo está pidiendo aleluya para sacudir nuestra vida. Por eso mucha gente no soporta la prueba y sale corriendo. Mucha gente no soporta, aleluya, para siempre la prueba, para recibir lo que es de ellos. Porque siempre después de la prueba viene la bendición de Dios. Siempre después de la prueba viene la bendición de arriba, no la bendición de la tierra, sino la bendición de arriba. Pero es después de la prueba. Entonces, aleluya, hay una prueba como el trigo. Como hay trigo, hay que limpiar el trigo, hay que sacudir el trigo para que la paja se caiga. Hoy en día hay mucha paja que está sido caído por tierra, mucha paja sale corriendo, mucha paja se descarga, mucha paja abandona la casa de Dios, mucha paja abandona el ministerio de Dios, porque es un paja, nunca fue el trigo. Los trigos permanecen para siempre. Los trigos permanecen en Dios. Los trigos permanecen en la casa de Dios. Los trigos permanecen. Los trigos reciben sacudimiento, pero permanece fiel. Los trigos reciben, aleluya, el sacudimiento, el salariado, aleluya, se salaria, se sacude, pero permanece como cristiano, permanece como hombre de Dios, permanece como hijo de Dios, permanece como la mujer de Dios, permanece como pueblo santo de Dios. Hoy en día mucha gente no soporta la prueba, no soporta la prueba, no soporta la prueba, sale corriendo. Aleluya para siempre. Amado, la iglesia está en punto de ser levantado. Ahora hay tiempo de prueba. Hay tiempo para procesar el trigo. Hay tiempo para procesar el trigo. Ahora mismo estamos en gran prueba. Aleluya. Solo la iglesia verdadera que vas a permanecer aquí. Solo la iglesia verdadera que va a permanecer aquí. Llega el momento que trae el adulterio. Aleluya. Llega el momento que trae la mujer adulteria. Aleluya para siempre. Entonces los acusadores va a salir que va a tener que huyendo. Los acusadores va a salir corriendo. Aleluya. Los hipócritas va a salir corriendo. Aleluya. Los fariseos va a salir corriendo. Aleluya. Los fariseos va a salir corriendo. Los hipócritas salen corriendo. Aleluya para siempre. Los acusadores va a salir corriendo. Ellos van a dejar a la iglesia junto con el Señor Jesucristo. Llega el tiempo de aprobación. Llega el tiempo de aprobación. Aleluya para siempre. Por eso, amado mío, aleluya, la prueba es para aprobar tu fidelidad con Dios, para ver si Él es fiel con Dios o eres mentira. Así que, amado mío, Dios le bendiga. El Dios de Israel te bendiga de manera poderosa, de manera grande. Acuérdate siempre que ahora mismo estamos en el tiempo de prueba. Estamos en el tiempo de prueba para probar todo aquello que dice que son cristianos, para probar todo aquello que dice que es hombre de Dios, para probar todo aquello que dice que es la mujer de Dios, para probar a todo aquello que dice que es evangelista. Ahí viene prueba, ahí viene prueba. Ahora mismo estamos en prueba. Estamos en prueba en Chile, estamos en prueba en toda parte del mundo, estamos en prueba, aleluya. Ahora mismo que la obra está sido metido en fuego. Aleluya. La obra está entrando por fuego. La obra está entrando por fuego para saber si es verdad o es de mentira. Así que Dios te bendiga, amado mío, de manera poderosa. Que la paz y la misericordia de Dios te ayuda y te alcanza. Amén.
que Dios te bendiga, que Dios te ayuda. Acuérdate que la prueba es para probar tu fidelidad con Dios. Cualquier prueba que viene en su vida, tú como hombre de Dios, la prueba siempre es para probar si tú eres fiel a Dios. Aleluya. Para ver tu fidelidad, para ver dónde llega, para ver si tú permaneces, para ver si tú no blasfemes al nombre de Dios delante de los impíos, para ver si tú como cristiano no vas a blasfemar al nombre de Dios delante de los impíos. Así que Dios te bendiga, amado mío, de manera grande y poderoso. Aleluya. Para mí fue un gran honor que yo puedo servir aquí como tu consiervo. Aleluya, para siempre. Que Dios te ayuda cada día a entender que el diablo está acechando su vida. Los demonios están acechando su vida y el celo quiere hacer llorar. El zorro quiere hacer llorar. Él quiere hacer que tú llora. Aleluya. Él quiere destruir tu hogar. Él quiere destruir tu familia. Él quiere destruir la paz que Dios ha construido en su casa hace tiempo. Él quiere destruir la paz que Dios ha construido hace tiempo en su casa, en su hogar. El diablo quiere destruir su familia. Por eso debes estar alerta, alerta con la artimaña de demonio, alerta para saber dónde enemigo vas a salir su cabeza para pelear con su vida, para destruir. Pero la Biblia dice que viene gran prueba, aleluya, pero Jesús roga por ti para que tu fe no te falle. Aleluya, para siempre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tenga paz para siempre. Que tenga paz para siempre. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres fiel. Padre, tú que eres más alto, tú que eres más grande, usted que recibe alabanza en medio de millones de ángeles, te pido, mi Señor, en el nombre de Jesús, todo aquello, Dios, amén, todo aquello que está conectando, Dios, escuchando su palabra, que la palabra puede hacer vida en ello, para que ello pueda permanecer delante de cualquier prueba, Dios. Nadie sabe cómo viene la prueba. Nadie sabe qué tipo de prueba que vamos a encontrar en nuestro camino. Pero te pido, Señor, ayúdanos a soportar la prueba. Ayúdanos, Rey de Gloria. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Siento la presencia de Dios aquí. Oh, gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias, poderoso Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi grande Dios. Gracias, mi alto Dios. Gracias, mi sublime Dios. Bendice, Señor, nuestra vida. Ayúdanos, Rey, a permanecer fiel. Ayúdanos, Señor, a demostrar, aleluya, nuestra fidelidad a ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a demostrar fidelidad a ti, Rey de Gloria. Aquello, Dios, que está conectando por YouTube. Aquello, Rey de Gloria, que está conectando por Facebook.
Que tu palabra, Dios, tu amor, puede entrar a su hogar, puede bendecir a su hogar, puede bendecir su vida, Dios. Ayuda a ellos a reconocer, Rey de Gloria, aleluya, para siempre, que en ti hay vida. Ayuda a ellos a reconocer, Señor, que viene gran prueba para probar, aleluya, para probar aquello, para aprobar los estrigos, Dios. Yo sé que en el momento de la prueba, Señor, muchos caen, muchos se caen, muchos caen al piso, muchos corren, muchos descarga. Pero te pido por el poder de tu palabra, Dios, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a permanecer fiel, ayúdanos a servir, ayúdanos a servir, Señor, ayúdanos a permanecer fiel delante de cualquier situación, delante de cualquier problema, delante de cualquier prueba que viene en nuestra vida, delante de cualquier situación, Señor, que puede pasar en nuestra vida. Ayúdanos a permanecer fiel. Dan un corazón, aleluya, para resistir. Dan un corazón para permanecer. Dan un corazón, Señor, para persistir contigo en la prueba. Dan un corazón, Señor, para cargar nuestra cruz cada día, Señor. Para seguir a ti cada día con nuestra cruz, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Rey de Poder. Gracias, Rey maravilloso. Gracias, Rey grande. Que tu nombre sea bendecido. Que tu nombre sea engrandecido. Que tu nombre sea engrandecido en nuestra vida. Que tu nombre, mi Señor, sea engrandecido en nuestra vida, Señor. Desde ahora y para siempre. Quebranta, Rey de Gloria. Quebranta, Rey de Gloria. Quebranta, Rey de Gloria. Todo altimana de demonio. Y ayúdanos a hacer su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Amado, Dios le bendiga de manera muy hermoso y muy poderoso. Gracias por abrir la puerta de su casa para que nosotros podamos compartir, aleluya, esa palabra de Dios con su vida. Un abrazo muy grandote. Un abrazo muy grandote. Aleluya. Te aconsejo, permanece en Dios. Escucha bien. Pasa lo que pasa, permanece en Dios. Pase lo que pase, permanece en Dios. Porque todo aquel hombre, ellos vivía, moría, pero para Cristo. Ellos sufría de gran prueba, de gran dificultades, pero ellos permanece con Dios. Aleluya. Había grande prueba. Lo mataron. Algunos de ellos lo saca su piel. Aleluya. Muchos de ellos, antes de morir, la mosca lo cubría. Aleluya. Porque estaba en charco de sangre. Aleluya. Con tanto golpe. Pero ellos permanece fiel con Dios. Ellos vivían fiel con Dios. Ellos vivían fiel con Jesús en su prueba. Ellos permanece con Jesús. Ellos permanece con Jesús y vivía con Jesús hasta el final. Así que te aconsejo, pase lo que pase, agarra de Jesús, vive con Dios. Sucede lo que sucede, permanece fiel, porque a cualquier momento nos vamos. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tenga paz para siempre. Dios bendiga a todo, ande quiera que se encuentra, que tenga paz, amado mío. Ande quiera que se encuentra, que tenga paz de Dios. Shalom, 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 shalom. Dios le bendiga, que tenga paz. A toda la gente que estaba viendo el programa y aquello que va a saber después, que Dios le bendiga su vida. Shalom, shalom.